Chest, but got monopoly. I came and bought you out, I knocked you out, I cropped you out with no apologies. I am the hope, the heart, the faith, the spark, the one who will fulfill the prophecy. I just been counting, never lounging, climbing up mountains, bouncing back. En que pude hacer el video. Muchos de ustedes querían que no hablara nada cuando la estaba armando y otros querían que sí explicara todas las partes y todo lo que estaba haciendo mientras la estaba armando. Lo que vamos a hacer ahorita es simplemente voy a nombrar y voy a dar un pequeño review de cada una de las partes que usé en esta armada. No todas las partes son nuevas. Algunas las usé de la bicicleta que tenía armada antes, que era el otro Chinelli Vigorelli, la versión vieja. Vamos a empezar con las partes viejas. En el handlebar o manillar usé este. Este es el Chinelli Mash de 42 centímetros. Lo tengo desde hace más o menos 3 años. Me parece que es súper cómodo. A diferencia de algunos handlebars normales, es que esta parte de aquí superior es un poquito plana y se hace un poquito más cómodo cuando uno anda de esta manera. Es que de verdad lo recomiendo mucho. No lo quise cambiar, está en perfecto estado, no está ni doblado ni nada. Y creo que es el manillar que más me gusta. Hay unos que son de fibra de carbono que obvio son súper geniales, pero no sé si para andar en la ciudad sea bueno. De stem o potencia,
creo. Disculpen si digo algún nombre solo en inglés y no en español. Cuando llegué aquí no me sabía todas las partes de una bicicleta y me aprendí los nombres fue en inglés. Hay algunos nombres que no me sé en español. Potencia o stem. Uso este Thompson de aluminio. También lo tenía en la bicicleta anterior. De este no puedo decir mucho, solo que la marca Thompson es muy reconocida, es buena, no he tenido ningún problema. Este es el modelo Thompson Elite X4 y es de 100 milímetros. Todavía no estoy seguro si es muy largo para la que acabamos de armar. Vamos a probarla, les voy avisando si lo cambio o no. El seat post, que es donde descansa el sillín, también es Thompson, modelo Thompson Elite, igual de aluminio. Y la medida de este es de 31.6. Este simplemente lo tengo porque bueno, va en juego con el stem que ya les mostré. Vamos a seguir con el asiento. Con este no tengo muchísimo tiempo. Súper cómodo, es un sillín de triatlón. Lo quise probar porque un amigo me lo vendió súper económico y desde que lo estoy usando me ha parecido muy cómodo. Creo que está alrededor de los $100 esto. Ok, lo siguiente, y es mi pieza favorita de mi bicicleta, son mis rines, los Spin On This. Estos son de 60 milímetros, fibra de carbono. Obvio, los mejores rines de fibra de carbono que pueden tener. Spin On This son sponsors de este canal y no por eso estoy diciendo que son los mejores rines del mundo. Literalmente son los mejores. Antes de que fueran sponsors quería comprarlos. Una de las cosas que más me gusta de estos rines es que los rines de fibra de carbono suelen ser muy finitos. Estos no son nada finitos, son súper gruesos. Ellos lo denominan los Fat Boys. Una de las ventajas de que sean así, se pueden rodar los rines hasta con 30 PSI y no pasa nada, no se van a dañar, no le van a pasar nada a los rines. En cauchos o gomas tenemos los Continental Gatorskin Hardshell, son de 25 milímetros. Nunca he tenido problemas con eso, son los que siento me duran más, que no me pincho casi que nunca. Y cuando suelo pincharme, casi que problemas en la tripa o en la cámara, no en el caucho como tal. Los Spacers son de fibra de carbono, creo que no tienen ninguna marca. Estos se consiguen en Amazon, nada del otro mundo, sencillo. Bueno, ahora sí vamos a empezar con algunas cosas nuevas. De Crancer le colocamos este relevo de 50 dientes. Es de Mecha Cycles, también son sponsors en el canal. Esto los recomiendo muchísimo. No solo porque sean sponsors, en realidad yo he tenido muy mala experiencia con cransets caros. Hace tiempo estuve con la Herpa Bike. En esa teníamos el 3D Rotor de Track Bikes y me salió súper malo. No sé por qué, pero el brazo se empezó a soltar del eje y no había forma de apretarlo. Todos los tornillos del centro se aislaron y no los consigo por ningún lado. Lo único malo de esto, creo, es que son un poquito pesados en comparación a otros, pero son súper fuertes. El que tenía la bicicleta anterior, ningún problema, nunca se afloja nada, todo súper sólido. Además que me parece que son muy bonitos. Link en la descripción si lo quieren comprar. Bottom bracket. Para este crankset estamos usando este Shimano. No es uno de los más costosos, siento que es el más económico y que sea buenísimo. Es exactamente el mismo que usé. Es exactamente el mismo que usé en mi primera Chinelli. Nunca tuve problemas, lo rodé en nieve, lo rodé en lluvia. Shimano BB-UN55. Bueno, es el que, bueno, este es el que sirve en esta bicicleta. Lo uso porque, bueno, es el que siempre he usado y por experiencia propia me ha salido súper bien. Ok, como vamos a tener un chainring de 50 dientes, yo solía rodar 48-16. Era la relación con la que estaba más acostumbrado, a pesar de que solo tenía un skid patch. Es decir, que cada vez que frenaba, el caucho siempre quedaba en la misma posición y se iba a comer siempre en el mismo lugar. Plato de 50 dientes, me tocó cambiar a un piñón un poquito más grande. Tenía 16, esta vez tengo un 17 dientes atrás. La marca es Profile Racing, no sé qué marca es esta, en realidad eso lo compré en Amazon. Es el piñón con mejor reviews y no de los más baratos que conseguí. De las marcas que conozco no había de 17 dientes, o por lo menos no ahorita, así que compré esto. Vamos a estarlo probando a ver qué tal sale. Les voy avisando, no tengo ni idea. Creo que me salió en $23 este. Por cierto, plato de 50 dientes con piñón de 17 dientes tiene 17 skid patch, o sea, 17 lugares diferentes donde el caucho puede parar para hacer skid. Cadena KMC. Siempre he usado cadenas KMC, me parece que son buenísimas. Esta la compré para probar cuando estábamos armando la bicicleta de Lulu y me pareció genial. Es una cadena súper gruesa, lo cual genera muchísima confianza. Como ustedes saben, la cadena es nuestro freno y ahí sí tenemos que contar con casi que con la mejor cadena. Esas tampoco son muy costosas. El modelo es K1 Wide KMC de una velocidad, single speed.
y Bar Tape. Ya teníamos un tape de esta marca en el manillar, el color azul. No me salió muy bueno. Casi que cuando estaba haciendo el video de la bicicleta, desde que le había comprado ese Bar Tape, se me cayó y ya se reventó toda. Más nada con Rosala, con algunas cosas, ya empezó como a romperse todo el Bar Tape. Pero quise darle otro chance. Normalmente Mash suele vender productos buenísimos. Aparte que creo que tienen los Bar Tapes con mejores diseños. Y este en particular, el material es un poquito diferente al otro. El otro parecía como un foamy. Este parece como un poquito más plástico. Es como foamy por dentro, pero tiene como una capa por fuera que parece como caucho o goma. Y bueno, vamos a probarlo a ver qué tal nos va. Y creo que eso es todo lo que le colocamos a la bicicleta. Se me ha olvidado lo más importante, el frame. ¡Yeah! El marco. Bueno, este es el Chinelli Vigorelli del 2019. La diferencia más grande de este al que tenía antes es que este es de acero. Es un poquito más pesado, no mucho. Se supone que rodar en frames de acero en la calle es mucho más confiable que de aluminio. No tengo ni idea. Yo la verdad casi que nunca siento la diferencia cuando ruedo diferentes tipos de materiales en frames. Quise seguir con el Vigorelli porque la geometría siempre me ha gustado. Es uno de los marcos fixi que más me gustan. Este es talla 53, es talla medium. El que tenía antes era small, era 50. Y creo que era muy pequeño para mí. Así que quise ir una talla más arriba a ver qué tal me va. No estoy seguro si este va a ser, si va a ser mi bicicleta ya definitiva. Quiero solo tener una fixi, más nada. Pero la vamos a estar usando por ahora. Bueno, muchachos, espero les haya gustado el video de hoy. Yo la verdad estoy muy feliz con mi nueva bicicleta, me gusta muchísimo. Es un poquito más seria que la anterior, se ve así toda como profesional, toda pro. No sé si notaron que hice un cup holder diferente para esta bicicleta. Traté de seguir así como un pattern parecido al del Bar Tape. No es igual, pero bueno. Lo voy a colocar disponible en la página de Bifixit si lo quieren comprar. Y también el delantal que usé para armar la bicicleta también lo voy a colocar. He visto que muchas marcas de ciclismo suelen tener un delantal de su marca y por eso decidí hacer uno que fuera también de Bifixia, si me lo coloco cada vez que vaya a trabajar en la bicicleta y no pase así como ahorita que ya estoy todo cagado. Y por último, antes de irnos, les quería recordar que si quieren apoyar el canal y ayudarnos en todos nuestros proyectos, pueden comprar cosas en la tienda de nosotros en bifixia.com. Ahí tenemos los cup holders, tenemos franela y pouch, que es como un koala para cargar el candado de la bicicleta, baterías, cámaras, lo que quieran cargar ahí. O también pueden formar parte de Patreon. El siguiente mes vamos a tener algunos items que le vamos a estar enviando todos los Patreons nivel 3 para arriba. Así que si quieren pasar por ahí y checar, vayan dense una vuelta. Y si son nuevos, bueno, ya saben qué tienen que hacer, suscribirse al canal. Es la mejor forma en que nos pueden ayudar a crecer muchísimo más. Y si les gustó este video, escriban, comenten. Cuídense, nos vemos en la próxima. Que yo por ahora voy a ir a rodar esta belleza. Chao, muchachos.